A ti, José, patriarca y artesano, que habitas pobre y escondida casa, con voz alegre y corazón humilde, nuestra voz canta. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Muy buenas noches. Le damos gracias al Señor por este nuevo día del camino de consagración a San José y por manos de San José a Jesucristo nuestro Señor. El día de hoy vamos a meditar en San José, Padre adoptivo del Hijo de Dios. Vamos a comenzar poniéndonos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias por darnos a San José. Gracias porque tú confiaste en él la paternidad adoptiva de Jesús. Y así nos enseñaste también a confiar en él y a confiar en ti, Señor. Y que tú nos confías maravillosos y grandes tesoros cuando nos pones a cargo de personas, en familia, nos haces responsables de familia, nos das también seres queridos a los que hemos de cuidar. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso y Misericordioso, por tu inmensa bondad y ternura. Gracias, Señor, por esta noche que consagramos a esta reflexión de San José, Padre adoptivo de Jesús. Y damos un saludo muy, muy cariñoso a tantas personas que se van uniendo desde tantas partes. Este canto, mientras lo voy cantando, se llama A ti, José. Podemos ir poniendo algunos de los saludos. A ti, José, patriarca y artesano, que habitas pobre y escondida casa, con voz alegre y corazón humilde, nuestra voz canta. De regia estirpe en posición modesta, sufres paciente y amoroso callas, mientras sustentas con trabajo duro, Dios vidas santas. Fiel artesano y padre de familia, que con tu ejemplo a todos nos enseñas a trabajar honrada y santamente vivir la vida. Por este santo Trinidad Santísima, concédenos llegar al cielo santo, y nuestra gratitud te mostraremos eternamente con nuestro canto. Obrero y padre amado San José, enséñanos a trabajar teniendo a Cristo presente en nuestros sitios de trabajo, siempre con fe. Sé protector, intercesor de las familias y atiende a todos los desamparados. Protégelos de todo mal y usura y del pecado. Fiel artesano y padre de familia, que con tu ejemplo a todos nos enseñas a trabajar honrada y santamente, santamente vivir la vida. Por este santo Trinidad Santísima, concédenos llegar al cielo santo, y nuestra gratitud te mostraremos eternamente con nuestro canto. José. Y bueno, esta noche me acompaña un amigo muy querido del Ministerio de Música GESED, Mario Zapata. Buenas noches, Mario, qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Fede? Buenas noches. Un gusto saludarte a ti y a todos los que nos siguen, nos acompañan esta noche. ¿Qué tal de frío, eh? Bastante. Sí, aquí, bueno, nosotros estamos aquí en Monterrey y se vino una heladita y la estamos sintiendo fuerte. Sí, Pero bien, gracias sí. a Dios. Mario normalmente no usa ese sombrerito que trae No. ahorita, pero el Exactamente. frío está fuerte y bueno, por eso es que Mario está vestido de esa manera, ¿verdad? A mí me da mucha alegría pensar en esa paternidad adoptiva de San José en Jesús. Pero imagínate en esa mañana fría, así como este frío que tenemos ahorita. Imagínate cuando San José se despierta después de haber soñado y que en ese sueño el ángel le habló y le dijo, toma al niño y a su madre y huye a Egipto porque Herodes quiere matarlos. Herodes quiere matarlo. En ese momento, San José se empodera, ¿verdad? Como Claro. diríamos hoy en día, se empodera. Es decir, asume su rol como papá de Jesús, el que le dio el nombre. Él lo llamó Jesús, el padre, la paternidad legal en Israel daba derechos y también como autoridad sobre el hijo de ponerle su nombre y de darle su descendencia y su ascendencia, ¿verdad? Por eso Jesús es llamado hijo de David, porque el ángel le dice primero a José, José, hijo de David. Y eso es tremendo, ¿verdad? No solamente es un tema de que pues, la heráldica, ¿no? De que, bueno, este es de la familia de David, o yo soy Carranza, tú eres Zapata, por ahí habrá algún Villa, y al rato hacemos la revolución. ¿Cómo lo ves, Mario? Increíble. Me parece, creo que es un tema muy, muy bonito en el que poco nos detenemos a pensar cuando pensamos en San José, en la figura paterna de José sobre Jesús. Porque quizás solemos luego hacer mucho énfasis en la Sagrada Familia como una unidad, como una sola cosa, pero cuando vemos con más detalle y tratamos de entender y encarnar ese amor paternal de José para Jesús, pues puede ser muy tremendo, ¿no? Porque imagínate que de un día para otro te avisan que adquieres ese nombre y que eres el padre del Hijo de Dios. Para él Sí. seguramente también ha de haber sido una noticia fuerte y una gran responsabilidad, muy hermosa también, que seguramente lo llenó de energía y de ánimo para poder sacar adelante a su familia y eso me parece algo muy hermoso. De gozo, una Sí. alegría, un gozo, un entusiasmo, aunque San José, pues ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en la Biblia no dice nada. Pero en la realidad, en la vida cotidiana, pues seguramente dijo muchas cosas a Jesús, Claro, a María. y lo enseñó Imagínate y compartió con él. los primeros pininos de Jesús como carpintero, ¿no? Papá, papá, quiero aprender, quiero, mira, ven, mijito, ven, te voy a enseñar, mira, aquí así es como se corta la madera. Qué Claro. momento tan hermoso, ¿no? De decirle al creador del universo, al niño Jesús, a sus 5, 6 años, tal vez 7, no lo sé cuándo. San José le dijo, mira, así se corta un árbol, o así se corta y se hace una silla. Qué belleza. Bueno, pues el día de hoy tenemos al padre Óscar Lomelí, como todos los días en la reflexión diaria, en donde nos va a introducir más profundamente a esta reflexión y además haremos la oración de la letanía de San José. Pues vamos a eso. Alejandro en los controles. Adelante con el mensaje del padre Óscar Lomelín. Día 5. Padre adoptivo del Hijo de Dios. En la tradición antigua judía, el padre tiene la responsabilidad legal de darle el nombre a los hijos. Jesús no tenía padre terrenal, por lo tanto le pertenecía a su Padre Celestial darle un nombre. Dios Padre le transfirió este derecho a José para que en su lugar él diera el nombre de Jesús. Al hacer esto,
Dios Padre le confirió a José el cuidado paternal de su hijo unigénito. La paternidad de San José es un misterio que merece una reflexión profunda. Es posible que veamos el anuncio del ángel a José como la contraparte de la anunciación del ángel Gabriel a María. Al igual que María, José recibió el llamado de su papel en la historia de salvación. Además, el papel de la historia de salvación de José se extiende hasta el día de hoy. En su vida terrenal, San José participó en muchos misterios que no comprendía. Su vida tuvo muchas vueltas y giros y constantemente se enfrentó a circunstancias que requerían de una confianza ciega y heroica en Dios. La paternidad terrenal, ya sea biológica o espiritual, también requiere de confianza heroica en Dios. La vida está llena de circunstancias fuera de nuestro control. Sin embargo, los padres de la actualidad se sienten reconfortados en el amor y en la paternidad espiritual de San José. Así como cuidó a Jesús en la tierra, también te va a cuidar a ti en tu peregrinaje terrenal. San José, ora por mí para que confíe en los planes que Dios tiene para mí y para mi familia, especialmente en tiempos difíciles. Cuida de mi vida y sé mi proveedor y protector en un mundo que está lleno de incertidumbre. Letanía de San José. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos con tu gracia. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre adoptivo del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Ferviente defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José, justísimo, ruega por nosotros. José, castísimo, ruega por nosotros. José, prudentísimo, ruega por nosotros. José, valentísimo, ruega por nosotros. José, obedientísimo, ruega por nosotros. José, fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de trabajadores, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de vírgenes, ruega por nosotros. Pilar de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrón de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos con tu gracia, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo,
ten misericordia de nosotros. Lo hizo señor de su casa y príncipe de todas sus posesiones. Oremos. Oh Dios, que en tu amorosa providencia elegiste a San José para ser el esposo de tu Santísima Madre, concédenos el favor de tenerlo como nuestro intercesor en el cielo y al que veneramos como nuestro protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Reto diario. Acude a San José por su paternidad espiritual y por la gracia de tener su misma confianza absoluta en Dios ante cada reto, presente y futuro, en el cuidado de tu familia. Amén. Pues vamos a reflexionar en esto, ¿verdad? Alejandro, ¿nos puedes poner el texto del día de hoy? Este es el reto diario. Acude a San José por su paternidad espiritual y por la gracia de tener su misma confianza absoluta en Dios ante cada reto presente y futuro en el cuidado de tu familia. Es decir, acudamos a San José a pedir la gracia de tener su misma confianza y a pedir también su paternidad espiritual, porque San José es padre de la iglesia. Es nuestro padre San José también, porque somos hermanos de Jesús. Somos hermanos adoptivos de Jesús, por lo tanto somos hijos adoptivos también de San José. Con justicia le podemos llamar padre San José y decir, padre San José, enséñame a trabajar, enséñame a ser casto, enséñame a ser fiel, como un papá enseña a su hijo. ¿Cómo lo ves, Mario? Me parece que Es muy bello que nos dispongan de esta manera poder encomendarnos a un varón como San José, un varón intachable, un ejemplo de padre, un ejemplo de trabajador. Creo que puedes enfocarlo al área de tu vida donde necesites orientarte, donde necesites fortalecerte. Si eres padre de familia y quieres mejorar tu relación con tus hijos o pedirle a Dios la gracia de que te ayude a saber llevarlos, a saber educarlos, a saber expresar tu amor de distintas maneras, creo que puedes encomendarte a la intercesión de San José, precisamente por esto que mencionamos de su autoridad y su paternidad espiritual, que nos puede guiar y nos puede ayudar a vivir la vida de la manera en que Dios quiere que la vivamos. También en otras circunstancias, por ejemplo, en el trabajo, en proveer por una familia, en cuidar de los más necesitados, de quienes dependen de ti. Creo que es un buen tiempo para encomendarnos a San José. Sí. Creo que es... Sí, especialmente en este tiempo de tanta incertidumbre, ¿no? Yo me acuerdo de una escena que vi el otro día en esta serie que se llama The Chosen, que se la recomiendo mucho. Es una escena en donde es Jesús perdido y hallado en el templo. María se inclina con Jesús y le dice, hijo, tu papá y yo te estábamos buscando. Y Jesús dice, yo estaba en las cosas de mi padre, ¿verdad? Y como señalando al cielo. Después, hay una escena muy tierna en donde empiezan a caminar y José lo toma del hombro y le dice, tienes que ser obediente a lo que te digamos. Y sí, la palabra de Dios dice, ¿verdad? Los obedecía en todo. Y Jesús le dice, sí, Abba, Abba. O sea, Jesús papá. Le llama Abba a José, a San José. Claro. Papá, papi, nosotros... podemos tener también esa confianza de decir, papá San José, así como hay quien dice mamita María, ¿verdad? Que es como que mamita María. Así hay gente que con ternura se dirige a María como mamita. Claro, como quien se dirige a madre, ¿verdad? Uh-huh. Porque yo a mi mamá, pues yo le decía mamá.
En paz descanse, mi mamá. No le decía madre, ¿verdad? Entonces, papá y mamá. Y entonces tenemos un papá también espiritual, un papá terrenal, espiritual, adoptivo, por así decirlo, porque somos hermanos, hermanitos de Jesús, y José es nuestro papá espiritual. Esa es su paternidad espiritual. Y la otra es la gracia que él tiene de la confianza absoluta en Dios ante cada reto, ¿verdad? O sea, te quieren matar. Hay un rey, Herodes, que quiere matarte, ¿verdad? Pero ahí está San José, que te despierta y te dice, vámonos, véngase mi hijo, hay que salir de aquí, hay que salir de esta situación de peligro. Que Él nos guarde en cada reto presente y futuro, y también en el cuidado de nuestra familia. Aprender esto, ¿verdad? Yo creo que es muy, muy importante encomendarnos siempre a este cuidado amoroso de San José. Por aquí hay algunos mensajes que nos da la gente. Vamos a proyectar algunos de los mensajes, Alejandro. Saludos, también encomendar personas que encomiendan a su comunidad, ¿verdad? Tenemos por ahí a Juan Manuel Taleno. Señor, danos la gracia de la obediencia para ser como San José. Amén. Amén. Amado San José, haz crecer mi fe, que en ella buscaré la esperanza y la caridad. Lulú Melo dice, encomiendo a mi comunidad llamada San José como padre, patrono, abogado nuestro. Pues van de gane, ¿verdad? Pregunta Yolanda, ¿dónde pasan la serie The Chosen? ¿Tú ya viste The Chosen, Mario? La estoy viendo y sí. Para responder a esa pregunta, se ve a través de una aplicación que puedes descargar en tu celular de manera gratuita. Así escribes The Chosen. Buenísima, yo llevo 3 capítulos y la verdad es que es una serie muy vivencial. Muy recomendable. También sí. Está en YouTube, por si la quieren buscar por ahí. San José, dice... Juanita García dice, San José, cuídanos y protégenos a todos, en especial a mi hermana Amparo García. Intercede ante Jesucristo para que recupere la salud. Vamos a pedir la intercesión de San José por nuestros enfermos. Mario, ¿qué te parece si nos diriges en una oración para precisamente hacer nuestras estas intenciones? Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar en tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por unirnos como iglesia. Gracias por la bendición de tener un Padre espiritual, Padre de Jesús, nuestro Padre San José. Te pedimos, Señor, por la intercesión de San José, que bendigas a todas las familias en necesidad. Especialmente te pedimos por quienes tienen a un familiar enfermo o en necesidad de salud, para que tú, Señor, proveas de salud, de fortaleza y de la recuperación plena para cada uno de ellos, Señor. Anima en la fe a quienes flaquean en estos momentos de dificultad y a nosotros, Señor, permítenos ser instrumentos para la salvación de las almas. Te pido también por todas las familias que necesitan en este tiempo complicado, un sustento por quienes han perdido un trabajo, por quienes han perdido un familiar, para que tú, Señor, pronto remedies las necesidades de cada una de las familias de tu pueblo y a través de la intercesión de San José nos permitas llegar a Cristo. Todo lo que pedimos, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, confiando en su amor. Así sea. Así sea. Amén. Amén. Bueno, vamos a despedirnos con un canto, hermanos. Este canto precisamente de Santa Teresa de Ávila, que se encomendó a San José. Su primer convento de reformado ya de descalzas fue precisamente el convento de San José, un monasterio de San José. Y decía, no hay nada que yo haya pedido a este santo que no me lo haya concedido con creces, aún más de lo que yo pedí. Así que con confianza pídele a tu Padre Espiritual, San José, aquello que anhela tu corazón y que sabes que está en el plan de Dios y en las necesidades de tu familia. Un trabajo,
la salud de un ser querido, la resolución de un problema, y que nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, y a quien Dios, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Aleluya. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Aleluya. Dios basta, solo Dios basta. Aleluya, aleluya. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, que Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana a las 8 de la mañana. Hora con Gesed, con Fede Carranza Jr., los sábados. De lunes a viernes es a las 7 de la mañana. Ahora nos estamos alternando, Federico y Fede, un día cada quien, para cuidar la garganta, porque tempranito en la mañana. Uy. Y la otra, hermanos, es a las 8 de la noche, mañana. Seguimos con el día 6 de nuestro camino de consagración a San José y por manos de San José a Jesucristo nuestro Señor. Mario, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Fede. Saludos fuertes, un abrazo. Igualmente, virtual, Dios los bendiga a todos. Fuerte. Fuertote. ¿Cómo dicen? Wakanga. Como de Wakanda Forever. Wakanda Forever. Bueno, Dios te bendiga, Mario. Igualmente. Bendiciones, hermanos. Gracias, Alejandro. A ti, José, patriarca y artesano, que habitas pobre y escondida casa, voz alegre y corazón humilde, nuestra voz canta.